amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Marta García, les doy la bienvenida aquí a su canal. El día de hoy me las voy a llevar a la tienda de Ross porque quiero ir a ver ya lo último que hay en decoración para otoño, ya que pues tristemente se nos va esta temporada. Y encontré varias cosas que anteriormente que ya había venido a esta tienda, pues no habían, como por ejemplo estas coronas de aquí que creo que estaban en $21.99. Ahorita miré más variedad, como pueden ver estas de aquí que tienen sus calabazas en color blanca. Esas calabazas también aquí de cristal que estaban solamente $7.99. Se me hace un precio excelente, la verdad que muy muy buen precio, la verdad. Esas de aquí estaban bellísimas. En la cámara no se capta muy bien, creo, pero están súper hermosas y solamente $11.99, y estaban dos de estas. De este lado también tienen más calabazas. Está esta otra de aquí que creo que costaba $11.99. De acá hay más calabazas de metal, hay en color naranja tradicional. Esa de aquí, ¿se acuerdan que yo me compré una en la tienda de segunda mano? Bueno, pues aquí están en $8.99, esta otra $6.99, o sea que están excelente el precio. Este es un letrerito que dice agradecido y estaba en $10.99. De este lado hay más calabazas. Esta de aquí estaba súper grande y solamente costaba, creo que $12.99. No mire bien el precio. Pero de todos modos yo les voy a estar mostrando todos los precios que yo pueda. Ya ven que yo hago todo lo posible por mostrarles los precios. Miren, esa de aquí estaba en $12.99. Esto es un arreglo floral también muy muy bonito. Ya ven que ahorita se está utilizando mucho pues lo que es el metal, lo rústico, el farmhouse, toda esta decoración. Miren esta calabaza de acá, muy muy bonita también. Estaba en solamente $6.99. Estos de aquí son los platos para la decoración en la mesa. Estaban también en, creo que, ¿cuánto estaban? $7.99 por 4. Habían en diferentes diseños, diferentes colores. El material era como plástico. Este de aquí es un pavo. Ya ven que ahorita pues ya viene el Thanksgiving o el día del pavo, que muchos les decimos también. Y este de aquí estaba solamente $10.99. Esos de acá son los caminos para la mesa. Estaban aquí en Ross, están muy económicos, la verdad. El material es un poquito más sencillo, pero están, el precio está muy muy bien. Miren, aquí les muestro algunos precios. Unos estaban $8.99, $10.99, $12.99. Así es que hay para elegir. Aquí están los throw blankets o las cobijitas de decoración. Acá hay toallas de mano o de decoración o para la cara. Esas de acá son las toallitas decorativas para el baño o para... Sí, esas son de baño, creo. No creo que sean de cocina. Son de baño. Estaban en $8.99. Algo similar miré en Burlington. Si miraron el en vivo que hice, les mostré algo similar y estaban en, creo que, $4.99. Miren, este camino para la mesa está muy muy bonito y estaba solamente $22.99. El material muy bueno, la verdad. Estos de aquí son los tapetitos que les ponemos a la mesa. Habían en diferentes colores y creo que estaban en $5.99. En esta área de acá están los manteles para la mesa. Muy tradicionales, muy pues el color tradicional de esa temporada de otoño. Estas son las toallitas de cocina. Esas estaban $3.99, vienen dos. Está excelente el precio también. Acá hay más variedad. De este lado hay más calabazas con esta textura. Esa de aquí cuesta $6.99. Estaba en ese color y en color naranja también. De este lado hay unos cuadros decorativos también. Miren, ese de aquí se me hizo muy muy bonito. El tamaño estaba, no era muy pequeño y estaba en $6.99 solamente. Y estaba el par, estaban los dos.
Y miren, se miran bien, bien bonito. Y como les digo, este tipo de decoraciones se está utilizando muchísimo ahorita. Pues también para las personas que les guste las decoraciones de Halloween, aquí les muestro un poquito de lo que había también. Todo esto de acá es para decoraciones de Halloween. Y de este lado pues encontré algunas otras calabazas más. Este de aquí es como pues ya un cristal más transparente. Estaba en $12.99 y estaba grande. Miren, este letrero de acá arriba no pude ver cuánto costaba porque estaba muy muy alto, pero se veía muy bonito también. Esta otra calabaza, $6.99 creo que estaba, $8.99. Acá hay más calabazas en blanco, azul, decoraciones para Halloween. Esos tapetitos también de aquí están bien bonitos. Yo quería uno pero en color dorado, pero pues ya no habían y estos estaban en $6.99 cada uno. Y pues yo fui a la tienda porque, como les digo, ando buscando algunas decoraciones para la lavandería, como pues algunos cuadritos o no sé, algo que me guste para ponerle, pues para poner aquí en la lavandería, pero pues la verdad no encontré. Y les mostré algunos cuadros que miré por aquí para que vean lo que había. Habían estos de acá que estaban en, creo que estaban en $19.99. $18.99 y viene el set de 3. De este lado estaba este otro bien, bien grande, un tamaño muy muy grande la verdad. Este de acá estaba en especial, estaba creo que $14.99 y es un tamaño gigante. De este lado estaban esos cuadros que costaban $9.99. Estaba este, para las que les guste este estilo. Y estaba este otro de acá. Estaban en $10.99. Este otro de acá también estaba en especial, creo que estaba en $34.99. Este de aquí me gustó, pero no tanto como para traérmelo. Estaba en $7.99. Estaba bonito, pero como les digo, yo lo quiero para la lavandería. Y pues creo que no funcionaría mucho ahí, no sé. Y de este lado está este que es como de metal y estaba en $17.99. Estos de acá de Frida Kahlo, muy coloridos, estaban en solamente $9.99 y habían de diferentes colores y diferentes, la foto, diferente imagen. Acá de este lado hay más cuadros también. Miren este otro de acá. Ahí les muestro los precios que más pueda, ¿ok? Ese de aquí creo que costaba $12.99, creo. Ese de aquí estaba grandísimo también. Creo que estaban en $29.99. Y para mis amigas que son de Perú, estaba viendo este pan. Creo que es tradicional de Perú. Creo, no estoy segura. Si no, corríjanme, coméntenme en la parte de abajo si sí o no. Y pues sí, amigas, esto ha sido todo por el video de hoy. Y no olvides en suscribirte, darle like, compartir si te gustó. Y nos estamos viendo en el próximo video. Bye.